cuánto tiempo. Me hace muy feliz verte por aquí. Sin duda, ¿a quién ibas a acudir? Tranquilo, sé perfectamente que no me has fallado. Sé que mis trajes salen bastante buenos. Sé muy bien lo que hago. Para ello me dedico a esto. Y a todos vosotros desde hace bastante tiempo. Al fin y al cabo siempre venís a mí. Exactamente. Conozco cada uno de vuestros secretos. Gracias. No hace falta que me halagues tanto. Bueno, vamos al grano. Me habías llamado por teléfono para que te hiciera un traje especial para un evento de esta noche. Sinceramente, me decepcioné un poco porque pensaba que realmente querías que te diseñase un nuevo traje para tu trabajo. Bueno, todo se verá. De momento voy a enseñarte el traje que me pediste. A ver si es de tu agrado. Ya sabes que nunca te he fallado. Muy bien, vamos a ello. Por cierto, sin duda alguna el Daily Planet sabe a quién otorgar premios. Más o menos sé tus gustos, sé lo que querías y bueno, sí, ya hablamos. Además, como te he dicho antes, estoy harta de hacerte trajes. ¿Sabes? No puedo hacerlos de tan buena calidad porque venís muy poco por aquí. Es lo que tiene ser una buena profesional. Bueno, querido, espero que te guste. Puedes ver, me gusta envolverlos bastante bien. Te he hecho este precioso. Tal y como me pediste. Por tu gesto puedo notar que es de tu agrado. Es un azul oscuro, color que a ti, sin duda, te sienta muy bien. Es una tela de alta calidad, como todas las que uso. Es muy, muy suave. Le he puesto aquí el botonado. Más que nada de adorno, pero le da un toque bastante. Tiene también su pañuelo. Esto ya sabes, te lo pones a tu gusto. Si quieres puedo ponértelo yo, no importa.
unas buenas puntadas. Ya sabes que tengo la maquinaria de más alta calidad. Y, por supuesto, los pantalones. Creo no haberme equivocado en las medidas. Hacía mucho tiempo que no venías y no te las he tomado desde la última vez. Pero más o menos viéndote, no has cambiado demasiado. Tienes un tono en ese. Así que toma, ten esto por aquí. Cógelo. Y ahora lo que voy a enseñarte a continuación es la camisa. He decidido que va a irle bien a ese traje. Por supuesto, también está confeccionada por mí. Todo lo que, exactamente, siempre todo lo que te pones es confeccionado por mí. Ya sabes, costuras resistentes, botones muy resistentes. Sí, deben serlo. Así que voy a enseñártela y espero que te guste. Y quiero que te lo pruebes, por supuesto. Sí, sí, no te preocupes. Vas a estar a tiempo. De todas formas, creo que eres la persona con menos problema para eso. En un segundo puedes aparecer en el evento. ¿No es así? Bien. La camisa que he decidido es esta. Es blanca. Para que haga un contraste entre el azul oscuro con unos estampaditos, como una especie de puntitos azules de la misma tonalidad del traje, súper pequeñitos, no te preocupes porque esto irá planchado, ¿vale? La idea es que te lo pruebes y vea que todo esté bien, que no haya nada, nos da tiempo de sobra, así que tú no te preocupes. Botones fuertes. Que sean los más resistentes. Desde que acudiste a mí no has tenido ese problema, ¿verdad? Era de suponer. No, para nada. Es bastante para la época. No es muy fina y tampoco es muy gruesa. Yo pienso en todo, ya lo sé. Pues si no te importa, mientras te la pruebas, ¿vale? Y bueno, no vas a tardar nada en probártela. Sabes que conmigo no tienes que tener secretos. Así que aquí te espero. Pruébatela de mientras. Ups. ¡Qué rapidez! Muy bien. Veamos a ver cómo está todo. La verdad, querido, es que todo lo luces estupendamente. Te queda bastante bien. Ya sabía yo que no habías cambiado. Bueno, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Cómo te ves con el traje? Bueno, ya sé que no suelo tener fallos, pero me gusta saber vuestra opinión sincera. ¿Alguna vez puedo equivocarme o vosotros podéis cambiar de gustos? Gracias. Me alegro.
tengo también decidido, en verdad tengo decidido casi todo. Ya al saber que ibas a venir, sé lo que te iba a poner. De hecho, bueno, me has dado bastante tiempo para confeccionarlo. Esta era la corbata que había pensado. ¿Qué te parece? Vegano, es del mismo tono del traje, por supuesto. La verdad es que vas a ir muy elegante. La verdad es que vas a ir muy elegante. Vas a ser la envidia del evento. ¿Bien? Vamos a ver. Eso es. No te preocupes, estoy acostumbrada. Esto es lo mío. Ya sabes que referente a la moda, estilismo, es lo que se me da bien. Muy bien. ¿Cómo te ves? Yo te veo perfecto. Siempre estás perfecto. Muy elegante. Gracias. Bueno. Si quieres, te puedo aflojar un poquito más. No hace falta tampoco que hay una personita en ese evento que se va a alegrar mucho de verte. ¿A qué pretendes engañar? Estáis hecho tal para cual. En fin, muy bien. Yo creo que así ya está. Perfecto. Si quieres ahora mismo, pues vístete normal en un momento, ¿de acuerdo? Quítatelo. Y porque ya te he dicho que esa camisa hay que plancharla. No voy a dejar que vayas así, desde luego. Y si no te importa ahora cuando te vistas, voy a volver a tomarte medidas. Sí, voy a tomarte medidas. Has escuchado bien. Bueno, tengo en mente, ya que no sale de ti, hacerte una modificación de tu traje de trabajo. De tu traje de trabajo. Ya sé que no me lo has pedido, pero hazme caso. Hacerte algo distinto que tengo en mi cabeza, pero sin perder, evidentemente, tu toque. O sea, eso no hay que perderlo. Jamás permitiría que perdieras tu identidad. Pero confía en mí, por favor. Sé que te va a gustar. Pero para ello tengo que tomar medidas. Sí, pero el traje al ser un poco más ajustado, debo tomar medidas nuevas. No tiene nada que ver con este traje que te he hecho. ¿De acuerdo? Vamos, no seas tan desconfiado. Estamos en confianza. Eso es. Y puedes cambiarte en un momento. Es lo que tardas literalmente. ¿Ves? Ya estás aquí.
había pensado que para la capa nueva que quiero hacerte, me gustaría que llevaras este color. Sí, ya sé que no es ese tono tan potente. Esa es la idea, es hacerte los tonos un poco más apagados, pero sin perder, como he vuelto a decir, tu esencia. Cuando la gente te vea, sabrán que eres tú. No va a haber ninguna diferencia, ¿me entiendes? Esta tela, sin duda, es un poco más liviana que la que llevas actualmente. Con esta tendrás una mayor movilidad. Tu despegue será muchísimo mejor. Y el mantenimiento del vuelo, pues, sin duda alguna, mejorará bastante. Sí. ¿Qué te parece? Suave, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Es muy resistente. No, querido. Tú no podrías hacerlo, o sea, quiero decir, sé que de sobra que seguro que tú lo romperías. Así que prefiero que no lo toques y me lo dejes en mis manos. Te va gustando la idea. Sé que los cambios a veces cuestan, sobre todo cuando estás acostumbrado tanto tiempo a llevar lo mismo, pero créeme que sé lo que hago. Sé que al final te acabará gustando. De hecho, tengo grandes planes para muchos de vosotros. Estoy ya creando e ideando nuevos trajes para tus compañeros también. Sí, están al tanto. Bueno, no todos, algunos. Pero bueno, conforme vayan viniendo, poco a poco les iré informando. Es mi metro de la suerte, ya lo sabes. No es la primera vez que lo ves. Bien, vamos allá, querido. No te muevas. Totalmente recto, por favor. No, 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 no. Has perdido práctica, ¿eh? Sin estar así. O sea, relaja los hombros y los brazos recto. Muy bien.
temperatura. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver lo que es las piernas. Muy bien. Y el largo de la capa, creo que para eso no tengo que cogerte medidas, porque bueno, de altura no has crecido, así que ya está. Creo que están todas aquí, así que luego las apunto, no se me olvidan. Es lo que tiene dedicarte a esto tantísimo. Es algo ya sistemático. ¿Estás nervioso? Un poco. Creo que haces cosas de muchísimas más responsabilidades. Entiendo, entiendo. Bueno, es verdad, es un acto un poco masivo. Pero seguro lo harás bien. Darás un buen discurso. De verdad que no se me ocurre nadie mejor que tú para ese premio. Bueno, pues me alegro de que te haya gustado tanto el traje. La verdad es que aunque soy una persona bastante segura, es cierto que a veces dudo porque, bueno, te lo he dicho, puedes cambiar de gustos. Y aunque sé que normalmente os gusta lo que hago, pues bueno, alguna vez puede ser, pues como he dicho también antes, que me equivoque. Intento hacerlo lo mejor que puedo, ya lo sabes. Bueno, falta un último complemento y es el tema de las gafas. Pues que las tuyas están bastante anticuadas, querido. Necesitas un cambio. No te preocupes, esto va por cuenta de la casa. Esto no te lo meteré en el precio final. Somos amigos después de todo. Sabes que siempre tengo un detallito con vosotros. Aunque más o menos van a seguir la misma línea, pero son un poco más modernas, o sea, un poco más a mi estilo. Sí, van a seguir siendo negras, no te preocupes, pero las tuyas son ya demasiado anticuadas. No, no me gustan para nada. Hay que darle otro toque, ¿de acuerdo? Te lo he dicho, son muy muy parecidas, pero ya tienen un toque un poco más a la moda, más moderno. Bueno, vamos a probártelas, ya sabemos que no puedes ir sin gafas. O todo el mundo te reconocería. Sin duda las gafas son la clave. Eso es. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí.
cómodas. Claro, es que las tuyas pesaban más. Ya te lo he dicho, este es un material muchísimo más llevadero. Son más modernas y estás más actualizado. Sé de lo que hablo. No, estás bien. El corte de pelo está bien, no necesitas un corte de pelo. No te preocupes. De momento te lo mantienes bastante bien. Cuando quieras sabes que puedes venir. De hecho, dentro de unas semanas tengo cita con Thor. ¿Qué le vamos a hacer? Dice que no se fía de nadie para decalarle esa barba y esa melena rubia. Bueno, ya sé que no te simpatiza demasiado. En fin. Bueno, ¿qué te parece si mientras te planchan lo que es el traje nos tomamos un café o algo? Ya te lo he dicho, no te preocupes, estará listo para la hora. Muy bien, pues me alegro de que te haya gustado todo. De hecho, no se me ocurre a nadie que le pueda quedar mejor que a ti ese traje. Evidentemente está hecho para ti. Bueno, nos vamos a tomar el café.